Okay, esta reunión fue en el marco de un convenio que hace el Ministerio de Educación con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde busca realizar un ejercicio con docentes y, digamos, profesionales que pertenecen a la educación de otros países, con el fin de que se haga una retroalimentación en la formación docente. Bueno, ¿y qué te llevas de Uniminuto? ¿Qué expectativas tenías cuando llegaste? Pues te digo que yo veía la Uniminuto como una universidad normal donde hay pregrado, posgrado, pero no me imaginaba qué cantidad de programas adicionales en busca del tema de responsabilidad social tenían. Entonces me voy con una imagen muy grande, humanística, como lo tiene uno de los principios de la universidad, y pues en aras de mirar qué otro tipo de proyectos podemos enlazar y articular en pro de Colombia. Bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia desde tu ámbito personal? Mi experiencia, ¿no? Pues que la educación le apuesta a todo y debe apostarle a todo, que no solamente debe ser un ejercicio pedagógico, sino un ejercicio humano, que creo que es lo que nos hace falta, y esa es la experiencia como que cada vez reitero más dentro de mi formación. Muchísimas gracias. Sí, ha sido una experiencia maravillosa. El Ministerio de Colombia y la OEI posibilitaron que estemos aquí en estos días conociendo la experiencia sobre educación, especialmente la formación de docentes aquí en Colombia y aquí en la Universidad Uniminuto. Bueno, ¿qué temas trataron principalmente en esta reunión que tuvieron? Bueno, nos estuvieron comentando acerca de la experiencia de toda la obra que significa la Universidad Uniminuto. Asimismo, específicamente lo que hace la formación de docentes. Para nosotros es muy importante conocer las experiencias de los países latinoamericanos. Mi país, Paraguay, es un país pequeño ubicado en el centro de América del Sur. Nosotros tenemos una experiencia muy diferente en lo que hace la formación de docentes. Llevar este tipo de experiencias, llevar y conocer toda la obra que significa esta universidad, para mí es muy valiosa. Yo la voy a compartir en mi país, con mi gobierno, ¿verdad? Y uno siempre aprende y trata de emular lo bueno. En este caso, esto es, así como lo dije, ¿verdad? Grandioso. Bueno, ustedes que estuvieron visitando varias universidades, en especial Uniminuto, ¿qué fue lo más interesante que encontraron aquí? La obra, la importantísima obra que significa la universidad. Nos comentaban acerca de no solo, ¿verdad?, esta casa inmensa, grande y que tiene, que está muy bien estructurada. Pudimos ver toda una axiología, unos fundamentos, unos principios tan bien elaboradas que la sustentan. Se nota en la pasión de sus docentes, de la rectora, de las personas que estuvieron acompañándonos, y lo que significa la organización Uniminuto.